Hola, ¿cómo están, camaradas? Espero se encuentren bien. Yo soy Yusuke Itachi y hoy volvemos con los mangas relacionados a Devilman. Esta vez les traigo la reseña de Mao Dante. Ryo Utsugi ha tenido un horrible sueño durante los últimos 10 días sobre un monstruo congelado en los Himalayas, algo que sabe sus familiares. Sin embargo, él no les ha contado todo el sueño, pues oculta que en ese sueño un grupo de demonios masacran a muchas personas en la época prehistórica. Lo más horrible es que él se ve como uno de estos demonios. Durante un viaje escolar a los Himalayas, Ryo de repente oye una voz que lo llama, el cual lo pone bastante irracional, y durante una tormenta de nieve trata de escapar de la cabaña donde estaban refugiándose, a pesar de que sus compañeros tratan de detenerlo. Al final desaparece de la tormenta, llegando a una cueva con varias máquinas. La voz que lo llama le pide que destruya todas las máquinas ahí, descubriendo que estaba detrás de todo eso un demonio llamado Dante, el cual acaba comiéndose a Ryo para poseer su cuerpo. Y bien, este es un pequeño manga corto de tan solo 13 capítulos, el cual sirvió como base para el manga Devilman. Y desde aquí podemos ver parte de las ideas que el mangaka utilizaría para Devilman. Como que Dios parece el malo en esta historia. Además de esos giros y escenas impactantes retorcidas, lamentablemente se ve que dejó muchas cosas al aire, pues su final no dejó muy en claro las cosas, algo que el anime sí hizo, además de darle más trasfondo a ciertos personajes que el manga apenas sí tenían. Yo lo veo como que quería hacer una obra polémica desde el principio, al volver a Dios como el malo, mientras que los satanistas, los cuales eran considerados los malos, se volvían buenos. Sin embargo, a pesar de los intentos, creo que era demasiado raro tratar de justificarles sus acciones malas y horribles, aún siendo estos los buenos. En fin, el manga como tal tiene muchos huecos y faltas de explicaciones, y no se desarrollaron bien, por lo que sí quedan cosas al aire. Si quieres saber más de esta obra, existe una reinvención de esta historia, además de que parte de esta aparece no solamente en Devilman, sino también en Devilman Lady, así como que el anime está más completo, pero de eso ya hablaremos en otra ocasión. Y bueno, eso sería todo por el momento. Yo me despido aquí. Espero nos veamos en un próximo video. Hasta pronto.